Era hora de moverse. Era hora de emigrar y en mi búsqueda de cosas para hacer antes de llegar a Cebú, me topé con esta preciosura de isla. Tome nota. Su nombre es Gigantes y es posiblemente una de mis islas favoritas en el planeta Tierra. Oh, el viaje es largo, ¿eh? Larguito. Pero primero, en este video voy a enseñarles cómo llegué a este paraíso escondido. Y les puedo decir que fue toda una aventura. Y así pasó. Pues ahora los traigo de nuevo al día de hoy. Que me estoy yendo a una isla que se llama la Isla Gigantes, que está en la parte oeste de esta super isla Antique. No sé si se llama Antique, yo creo que se llama Iloilo ya. Tengo que ir. Estoy tomando un taxi hasta el terminal que se llama Takback, un bus hasta la estancia, un ferry hasta Carles, así que los voy a llevar conmigo en este super viaje para llegar a una isla hermosa que la vi por fotos y me encantó, así que quiero descubrirla y grabarla desde ahorita. Nos vemos un ratito. Para llegar a mi destino final, primero debía pasar por una ciudad llamada Iloilo, donde tenía que tomar otro bus por 2 horas. Y cuando llegaba a mi destino tenía que tomar un bote. Bueno, ya llegué a la estación, ahora tengo que encontrar el bus que me lleva hasta la estancia. Mi bus se me acaba de ir, así que tengo que esperar hasta que venga el otro. La estación de buses donde se tiene que llegar se llama Takback. Y es muy fácil llegar en taxi o en transporte público. El camino desde Iloilo hasta la estancia es largo, hermoso y súper caluroso. Te dicen que dura 2 horas, pero por experiencia dura 3. Bueno, encontré el bus, tengo 2 horas de viaje hasta la estancia. Como ya es de costumbre, soy el único turista en el bus. De nuevo. Tres horas sólidas, chicos, para llegar aquí a la estancia. Lamentablemente no llega el ferry de las 12, que es el único también que hay que sale para Gigantes, así que tengo que buscar un hotelito y quedarme por la noche. Mañana salí tranquilo para la isla. Llegué al hotel, un hotel súper básico con la cama de papel, pero me costó 300 pesos y es uno de los únicos que hay acá en el pueblo, así que chicos, nos vemos mañana en el bote. Ahora sí, chicos, refrescados, dormidos y a tiempo estoy yéndome al puerto a tomar mi bote hacia la Isla Gigantes por un poquito de turbulencia aquí, pero todo bien. Bueno, ese va a ser el botecito que nos va a llevar hasta la isla. De hecho es un bote de carga donde llevan, transportan todas las cosas para Islas Gigantes y tienen pequeños espacios para los pasajeros. Solamente cuesta, es bastante barato, así. Miren todo lo que es. Yo solamente espero que flote nada más. Ay, ¿en dónde me meto yo? Yo soy el único que me meto en otro lugar. Sanos y salvos, con toda la tripulación completa, llegamos a la Isla Gigantes con una lluvia muy bonita, la verdad. Así que volvamos a la habitación. Solamente encontré un alojamiento en internet. Keep going, thank you. Y se llama Gigantes Highway. Y fue el único lugar que conozco para decirle aquí al motociclista que me lleve. Así que vamos para allá, espero que haya espacio, porque si no, no conozco otro lugar. Sí, español. Sí, español. No conozco otro lugar para ir, así que si no llego allá, no hay espacio, me quedo a dormir en la calle. El camino al hotel es precioso, pasamos por colegios, patios de casas, más colegios, iglesias y todo verde.
acá no hay ni un solo turista. La segunda vez en este viaje que soy el único turista en una isla. This is a highway. It's highway, ok. Llegamos al hotel. Ah, con mi amigo Ernesto. Ya. Yeah. $30, ¿eh? 30 pesos. 20, 30. Expensive, ¿eh? Se ríe. Oh. Ok, thank you. Thank you, Ernesto. See you later. Salamat, mi salamat, amigo. Salamat. Thank you. Bye, Ernesto. Así llegué aquí al resort. Es el único que sabía en internet. Y la verdad le pegué un super puntazo aquí porque miren lo que es. Le voy a mostrar. Va a ser un tour rápido porque de verdad estoy bastante cansado. Voy a dormir un ratito. Pero miren poquito. Estos son los cuartitos. De aquí. Esta es la casa principal, como la recepción. Y cada cuartito es una cabañita, la verdad. Y pueden entrar aquí. Es bastante básico. Tienen sus camitas, ventilador y un baño. Es un baño filipino. Filipino básico. Lo que es un balde con agua. Y un inodoro súper básico. Y la ducha es balde con agua. Nada más. Así que chicos, los vemos en un ratito, nos vemos en el bote de nuevo, nos vemos en la playa. Y antes de que se vayan, quiero adelantarles algo del siguiente video. Este amanecer, uno de los más hermosos y raros que alguna vez presencié. Verán el video completo en unos días. Nos vemos pronto.